A continuación vamos a ver cómo se está calentando el duelo entre Chile y Argentina con declaraciones en contra de Leo Messi. Veremos por otro lado cómo Néstor Gorosito, el Pipo, ha salido en defensa del crack argentino en Twitter. Veremos unas declaraciones y una obra de arte de Leo Messi que te va a sorprender. Y lo último sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y de Kylian Mbappé. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia, y es que desde Chile directamente acusan a Leo Messi de borrarse del partido por tener miedo. El partido del próximo jueves por las eliminatorias no contará con la presencia del crack del Paris Saint-Germain, que se quedó en Francia para seguir encontrando su plenitud física. Y del otro lado de la cordillera no tuvieron piedad. Sin la presencia de Messi, Scaloni deberá definir quién lo reemplazará frente a Chile. La lista presentada por Lionel Scaloni la semana pasada de cara a los duelos de la selección argentina ante Chile y Colombia sirvió para confirmar lo que ya era un secreto a voces. Lionel Messi no viajó al país para sumarse al plantel y se quedó en Francia para seguir recuperándose luego de contagiarse de coronavirus en las últimas semanas del año. Con la clasificación a Qatar 2022 en el bolsillo, Scaloni y su cuerpo técnico decidieron de común acuerdo con el jugador darle descanso y no exigirlo de cara a un año en el que la cita mundialista de noviembre aparece como el gran horizonte para el mejor jugador del mundo. Es por eso que por estas tierras no llamó la atención su ausencia, aunque sí parece haber hecho ruido del otro lado de la cordillera de los Andes, ya que Chile se juega en estas últimas fechas su ilusión de clasificación al Mundial. El panorama no es nada fácil para los dirigidos por Martín Lasarte. Hoy, con 4 fechas por disputarse, aparecen con 16 puntos en el sexto puesto de las eliminatorias y por ahora fuera de la zona de clasificación. Es por eso que el duelo ante la albiceleste será clave. En este contexto, la ausencia del jugador del Paris Saint-Germain significó una gran noticia para los chilenos, y más precisamente en Calama, el llamativo escenario que eligieron para recibir a Argentina. La confianza sobra. El periodista Christopher Antunes, enviado especial de Red Gol a Calama, charló con varios fanáticos de La Roja en la ciudad del Estadio Zorros del Desierto, y varios de ellos no dudaron en opinar que Messi no juega el jueves por miedo. Le dio miedo, creo yo, por la altura, por el equipo. Fue uno de los testimonios recogidos, mientras que otro fanático de La Roja aseguró no viene porque le tiene miedo a Chile y a la altura. Otro añadió, los jugadores no están tan preparados para la altura, imagino que un argentino menos. Los 2.260 metros de altura de Calama fueron sin duda el aspecto en el que más recayeron los chilenos a la hora de tenerse fe para el partido del jueves. Por eso, pese a las bajas, no estarán Arturo Vidal, Mauricio Isla, Francisco Sierra Alta y Jan Meneses, se ven como claros favoritos para quedarse con los 3 puntos. Tenemos muchas chances de ganar y hay que aprovecharla. No hay que echarse para atrás e ir adelante, sentenció un hincha. Ganamos 2-0, se animó a pronosticar otro fanático. La confianza en Chile es total. Habrá que esperar hasta el jueves para ver si esta confianza se transmite en realidad y La Roja puede dar el golpe ante una Argentina que buscará suplir la ausencia de Messi para seguir a paso firme en las eliminatorias. Por tanto, esto es lo que se dice en Chile. Vamos ahora a hablar de lo que ha dicho Néstor Gorosito en Twitter sobre Leo Messi. Néstor Gorosito es un reconocido exfutbolista y actual entrenador que pasó por diferentes clubes de la Argentina, pero hay otra faceta suya que explotó hace un tiempo y es la de Twitter. ¿Qué pasó ahora? Tras un tiempo sin usarlo, Pipo volvió a la red social del pajarito y lo hizo para defender a Lionel Messi luego de haber visto un posteo de Jamie Carragher acusando al capitán de la selección argentina. Este pedazo de tronco habla mal de Messi. ¡Qué locura!, escribió el actual técnico de Gimnasia, palabras que provocaron que Pipo sea tendencia en Twitter. ¿Dónde nace el conflicto? El exfutbolista de Liverpool había expresado en noviembre de 2021 que el Paris Saint-Germain nunca iba a ganar la Champions con Messi porque
está de paseo. A partir de sus dichos, el inglés contó hace pocos días que Leo le respondió y lo trató de burro. Y ahora la ida y vuelta le llegó a Gorosito, quien no toleró las críticas a Messi y dejó su respuesta. No es la primera vez. Néstor Gorosito ya había hablado de Messi en Twitter. En agosto de 2021, cuando Messi se iba de Barcelona, Pipo hizo uso de su cuenta para manifestarse sobre el tema. Laporta, presidente del Barça, no tenés perdón. Echaste a Dios de su casa, escribió. Y agregó, Barcelona, creo que no lo voy a ver ni que juegue en el patio de mi casa. En relación a que el 10 no seguiría jugando en el equipo catalán. Y ahora vamos a hablar de la última obra de arte dedicada al crack de Rosario. Agali Débora Chignoso es una artista nigeriana que con solo 19 años causa asombro en las redes sociales gracias al increíble realismo de sus retratos de celebridades hechos a lápiz. Este fin de semana se volvió viral gracias a un impactante dibujo de Lionel Messi. El retrato hecho en septiembre le llevó a Agali 4 días y mide 1,80 m de alto. La artista había realizado otro en 2017 con apenas 15 años en el que ya se asoma su deslumbrante talento. Agali comparte su trabajo a través de sus redes sociales, donde acumula casi 100,000 seguidores. Además del crack rosarino, la artista realizó retratos de otras reconocidas figuras como Cristiano Ronaldo, Mo Salah y Snoop Dogg. Y ya para finalizar, vamos a hablar del futuro de Kylian Mbappé. El futuro de Kylian Mbappé se desgranará en los próximos meses. El futbolista francés acaba contrato con el Paris Saint-Germain en junio, con el Real Madrid intentando fichar al delantero. Muchas voces han hablado sobre lo que pasará. Y lo cierto es que solo el futbolista sabe lo que pasará en el futuro más cercano. Todo ello mientras el Paris Saint-Germain y Real Madrid le agasajan. Fernando Morientes, que sabe lo que es jugar en el club blanco y también en la Ligue 1, ve al atacante vestido con camiseta del conjunto español la próxima temporada. Kylian se irá al Madrid el año que viene. He escuchado mucho al club y a Florentino, indicó el ex delantero del Real Madrid a RMC Sport. Unas declaraciones que dejan claro que Mbappé es de gusto de Florentino Pérez. El presidente lo adora porque es diferente, puede jugar muchos años en el Real Madrid. Mbappé ya ha dicho por activa y por pasiva que esperará a que termine la eliminatoria entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid entre febrero y marzo para decidir su nuevo destino. Cabe recordar que el delantero francés, desde el pasado 1 de enero, es libre de negociar con el equipo. Por tanto, así de claro es Fernando Morientes, Mbappé se irá al Madrid la temporada que viene. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!